Vale. Ikasketak bukatu ostean, ze lan mundura, ze lan mundu inguruan ibiliko gera, ez? ¿Cómo se va a desarrollar la economía? ¿Va a haber dinero? ¿La gente va a poder vivir? ¿La gente va a cobrar la pensión? ¿Cómo va a tener todo el mundo trabajo? ¿Se puede haber certidumbre que haya cambios ideológicos que nos permitan salir de este mundo de fakes, de redes sociales avasalladoras, etcétera? Hezkuntza, baloreak, gizarte aktibo bat, gai izango gea, hori dana konpondu alizateko. Osa, zertan aldatu, zein da pieza aldatu behar dena, ez? Pixkat kanbio hau iteko. Podemos hacer algo, nosotros, yo, como persona. ¿Quién va a dirigir el mundo? Mayor que en épocas pasadas no lo sé, pero yo sé que vivimos con mucha incertidumbre, pero por el hecho de que estamos como muy acostumbrados a estar en nuestra zona de confort y nos cuesta mucho salir de allí. Neretako dudarik gabe, ziurgabetasun handiagoa dago gaur gure garaian, baino eta a ber, azken proba daukagu joan den urtean, bueno, bain dela urte terdi gertatu zana, ez? Historian zehar askotan egon dira pandemiak eta baina ez genitun ezagutzen eta orain tokatu zaigu. Antes la sociedad estaba regida por unas características y teníamos unos administradores de riesgos, ¿no? Que todo eso al final pues diluía un poquito toda la incertidumbre, ¿no? Pero ahora nos hemos visto envueltos en un entorno donde individualmente no podemos controlar todo lo que nos surge. Estamos en un momento, o sea, la política global del mundo, o sea, en manos de quién estamos, qué poderes, qué hilos, qué cosas se están manejando detrás de... O sea, eso genera incertidumbre, el no saber qué pasa realmente, ¿no? Sí, la incertidumbre es, de alguna forma, es la sensación humana, no máquina, no animal, sino humana, de percepción de que nosotros tenemos un futuro. Y ese futuro nos causa tres o cuatro sensaciones, una miedo, nos causa angustia, nos causa ilusión, nos causa esperanza. Los jóvenes, yo creo que tenéis unas incertidumbres ante cómo va a ser vuestro futuro laboral, cuál va a ser vuestro futuro o vuestro presente económico, de cómo va a ser vuestro futuro erótico-sentimental, en el cual tenéis mucho que decir y se dicen mucho agentes pasivos. Porque por una parte ya nos están transmitiendo de que el trabajo cada vez va a ser más competitivo, de que cada vez hay menos puestos porque se están generando más... la tecnología al final está generando mayor maquinaria y se va a quitar la mano de obra. Todo eso al final, esos mensajes negativos que nos llegan día tras día... por ejemplo, pues si ves el telediario, el paro sube o el desempleo hay tanto. Entonces, claro, a los estudiantes, por ejemplo, nos produce una incertidumbre mortal. Ante los grandes problemas del mundo, yo me veo como si me pusiera con las manos así, o como San Agustín con el agua, decía, sí. Así frente al chorro de magma que baja del volcán de esto. Tenemos muchísimo más saber, no los individuos, pero sí la sociedad. Hay muchísimo más saber y el saber da poder. Pero ese saber... ¿No es frágil, incompleto? ¿No te parece que ese saber no es del todo cierto, del todo...? Es que zientzia kere ez du ez da berengan konfiantzen. Eta ere egia, bai, ez COVID-a gertatu denean, karo, nijarentzen pentsatzen, eta bat txertu bat ez denean, negazionista pila bat, eta naiz eta estatu askok inbertitu zutela ateratzeko, bakuna ateraute, zortzi gabetan hola, tita batean, egiazkar, baina asko inbertitua, eta jo, nahi pertsonalki bai ematen zean amorrua, jo, ikusten negazioan ez batzuk, pixkate deskonfiantza hori. Sí, y yo creo que en ese caso también porque la propia ciencia se ha metido en hechos que tienen una cierta incertidumbre y que son hechos que hay que tomarse, tienen que tomarse las decisiones enseguida, son urgentes y son muy muy importantes, pero la cosa es que no se ponen en contexto y no se ponen dentro de ese tema, ¿no? Los valores
que se necesitan en la sociedad. Nik askotan pensatzen dut guk gure gurasoengatik jaso dugun balore zerrenda hori garrantzia ematen geniola eta gu, osea eta hori nere generazioan kulpa izan ditekela, igual ezin ez dugu jakin transmititzen gure ondorengoei balore horiek. Como de alguna forma hemos creado una sociedad con aversión al riesgo. Una sociedad de seguros. No sé, yo creo que de alguna forma tenemos que retornar, con lo bueno que tiene esta sociedad, tenemos que retornar al juego de lo impredecible. Claro, la cosa es que no te paralice, que te haga todo lo contrario, que te eche para adelante y que te haga vivir las experiencias de la vida. Yo recalcaría que la incertidumbre hoy en día tiene una clave vital, pero yo creo que a eso le tenemos que dar una vuelta, le tenemos que dar un cambio de actitud ante esa incertidumbre, porque vamos con miedo. La forma de vencer esto es intentar ser crítica, pero a mí lo que quizá me da un poco de... No hay, si todo el mundo, si toda la sociedad está preparada o se va a, o va a haber gente, grupos que no van a tener las mismas oportunidades de poder ser críticos, de poder... Para eso están las instituciones también. Quiero decir que el individuo puede hacer algo, pero luego, ojo, las instituciones, los que nos representan, los que reciben nuestros impuestos para gestionarlos, tienen que estar ahí y tienen que estar a la altura de todo eso. Yo respecto a lo de los valores me he quedado en el vídeo con lo que has dicho, que crees que igual no nos habéis transmitido bien vuestra generación a la nuestra los valores. ¿A qué te referías exacto? Ez dakit zergatik, baina nik uste dut orokorrean, noski, o sea, hau da oso gauza orokorra eta ezin da esan gaurko gazteak eta guk diferenteak geanik, ez, azken batean danak iguala gea. Baina nik uste dut badaudela balore batzuk guretako askoz garrantzitsuagoa zirala edo beste modu baten tratatzen genitunak. Adibidez, konpromisoa, responsabilidadea, horrelako gauzak, arazo sozial baten aurrean gure generaziokoak ateratzen ginean danak erabat danak batera. Claro, es que creemos que no vamos a poder hacer un cambio en ese sentido, como que nuestras acciones bueno, no van a cambiar. Neri asko gustatu zait, zukrosa esan dezu, saber es poder, esan dezu bideoan, eta eski erabat ados nago, eta de hecho ere, zurekin erabat ados nago esaten dezunean, oi ez, ba, zurgo bat esuna beti gaur egongoa. Yo creo que ahí la clave está en cómo gestionamos la incertidumbre. Sí, totalmente. Pero es constante, cambio, evolución, ¿cómo no va a haber? Pero como decía en el vídeo, yo creo que tenemos esa connotación negativa hacia la incertidumbre. No lo vemos como una oportunidad de mejorar, exacto, como una oportunidad de crecer. Lo vemos como algo negativo. Los grandes movimientos autoritarios van a intentar bajo la excusa del confort, bajo la excusa de la tranquilidad, bajo la excusa de del bienestar de los ciudadanos, evitarles su... Y yo creo que la pregunta que nos ha hecho antes, si se puede ir a un mundo sin incertidumbre, no, por Dios, mantengamos un mundo con incertidumbre, porque un mundo sin incertidumbre es un mundo en el cual el miedo al futuro, el que quiere dar respuestas del futuro, le acusan de mago, de hacer magia, de ser brujo. El que quiere dar respuestas al futuro le acusan de ser revolucionario. Y entonces le coartan y le cortan su futuro, el suyo, personal. Entonces la incertidumbre, no quiero utilizar la manida palabra de libertad, pero de alguna forma, si somos activos frente al futuro, pues de alguna forma tenemos el derecho a equivocarnos.